Para empezar el día de hoy, quiero agradecer antes que nada al señor Eduardo Cisneros, el vaquero, por tomarse el tiempo de hablar con su servidor César Procel y por supuesto con mi compañero Octavio Rivero, que me imagino que a estas horas usted estar siempre bien ocupado, ¿no? Ahorita ando un poquito desocupado, la verdad. Como te comentaba, ya terminé ya mi director de deportes de San Diego de la Unión y ya tuve que entregar yo. Y ahorita ando desocupado, ando acá en León. Posiblemente entre a trabajar aquí a León en el deporte también. ¿En el Club León como tal o en algún otro rubro? Por parte de Comude, de Presidencia Municipal. Ah, excelente. O sea, le está entrando a la política también entonces ahora. Mira, no soy tan político, pero me gusta trabajar con la gente y me gusta darle lo poco o mucho que yo aprendí a los niños. Mira, eso es bueno porque creo que a veces cuando son políticos de vocación es cuando terminan echando a perder al pueblo, ¿no? Creo que si uno es una persona que tiene ese arraigo con la gente, muchas veces le sirve más a la comunidad. Sí, la verdad que yo siempre he dicho que cuando mezclas la política con el deporte ya no sirvió. Entonces yo voy mejor muy aparte de la política. Nada más al puro deporte, para ayudar a los niños, ¿no? Que justamente cuando estábamos pactando la entrevista, nos decía que pues lo que le gusta es ayudar a los niños, ¿no? Que no caigan en las tentaciones. Exactamente, esa es una labor que yo siempre le he dicho que Dios me tocó el hombro para ayudar a la gente y siempre lo he hecho desde que jugaba profesionalmente. Todo, siempre he ayudado a los niños, a los jóvenes, les he tendido la mano. Hemos platicado anteriormente aquí en el programa sobre cómo en México, por ejemplo, hubo varias décadas, quiero decir, tal vez de los 50s a mitad de los 80s, que realmente la niñez no había cambiado mucho, los niños seguían jugando en la calle, jugaban fútbol en la calle, con porterías de piedras, pero ahora todo esto ha cambiado, ahora es muy diferente. Entonces, ¿cómo puede relacionar, por ejemplo, una persona de su generación con los niños de ahora y cómo puede motivarlos para hacer bien las cosas? Mira, antes los equipos profesionales te agarraban de la calle, ibas a probarte, ahora ya no. Ellos ya no quieren batallar, ya quieren que vengan de una escuela ya bien trabajados, para ellos nomás pulirlos poquito y ya. No les gusta trabajar, la mera verdad. Entonces nosotros somos los formadores, ya los llevamos ya completos casi. Pero ahí se pierde algo, ¿no? Perdón, sí, ahí claro, se pierde algo con el, no sé, ese de jugar en la calle. La verdad es que hasta aprendías a driblar al bache que estaba por ahí, ¿no? O jugabas con una lata o cosas así. La verdad es que terminabas jugando bien. La verdad sí, a mí me tocó jugar coladeritas ahí en la calle, o sea, y era un ambiente padrísimo, pero ahorita ya no puedes ni salir porque está muy peligroso todo. Y más allá de eso, no, aprendías a no darte clavados porque te aventabas un clavado en la calle y salías raspado. Entonces, bueno, éramos de la generación que no nos dejábamos caer. Exactamente, sí. A mí me tocó, por ejemplo, con el Snoopy en Chivas. Ese era un clavado seguro y era penal. Sí. Antes sí, te tiras al piso y sales todo raspado. ¿Es algo que se habla en los entrenamientos o en el camerino, hablar de dejarte caer? ¿Hay técnicos que motivan a los jugadores para decirles, mira, si estás en el área y ves que puedes, déjate caer, finge la falta? ¿Se habla eso o es simplemente un lenguaje mudo? No, fíjate que no se habla, en Moja no se hablaba eso. El Snoopy era una cosa natural, él sentía ahí y caía, ¿verdad? A veces sí lo tumbaban, pero es una cosa natural. Nosotros no andamos pensando que, a ver, tírate para que hagas un penal. No, nosotros salíamos a partirnos el alma. Y si ganábamos, güey, si perdíamos, pues tristes, pero igual, bien sudados. He platicado con Octavio hace rato porque da la casualidad que precisamente nos volvimos aficionados, él del América y yo de Chivas, exactamente en las mismas fechas, en 1984. Por diferentes motivos. En mi caso, por ejemplo, yo en aquel momento yo vivía en San Pedro Jalpa, en la Ciudad de México, y había solamente una televisión en casa, y yo quería ver caricaturas, pero mis tíos querían ver Chivas América.
Entonces, cuando Chivas iba bien, ellos hacían corajes y eso me daba gusto a mí. Entonces, por eso yo le agarré cariño a las Chivas, nomás en coraje contra mis tíos. Y creo que a Octavio le pasó al revés, ¿no? A mí me pasó todo lo contrario. En esa final, todo el mundo de mi casa le iba a las Chivas. Mi abuelita, súper aficionada a las Chivas. Sí, pero de esas de que casi se ponían a rezar cuando jugaba el Guadalajara. Yo me acuerdo que se echó un rosario antes de esa final de América Chivas, ¿eh? Mi abuelita, para que ganaran las Chivas. Y yo nada más así por llevarles la contraria, le empecé a ir a la América y miren, se me siguió. Pues mira, fíjate que eso yo también lo valorizo dentro de la cancha. Dentro de la cancha éramos rivales, pero rivales a morir. Pero fuera de la cancha, yo compré con Miguel Celada, con Miguel me llevo muy bien con él, fuera de la cancha somos amigos y todo eso. O sea, lo que pasa en la cancha ahí se queda. Sí, y luego acá afuera son amistades que perduran para siempre. ¿Pero eso sucedía aún en aquel entonces o se convierten en amigos después de que ambos retiran del fútbol? Más que nada cuando se retira uno de fútbol. Sí, porque sigue siendo la misma rivalidad dentro de la cancha. Entonces, ya cuando nos retiramos, yo a veces me veo con Miguel, nos saludamos y ¿cómo estás? Bien, bien. Y eso va, o sea, una cosa normal, como cualquier amigo. ¿Qué se dicen cuando usted está con Celada? ¿Qué se dice? Por ejemplo, de saltándonos, ¿qué se dicen de aquel penal? ¿Qué le ha llegado a decir Celada a usted? A mí, Miguel, él siempre lo ha dicho, que él se hizo famoso por ese penal. ¿Sí? Un día se lo dijo a mi hijo, que fuimos al 25 aniversario de los clásicos, ahí en el Azteca, que me hizo una entrevista Félix Fernández. Y Celada me dijo a mí, dice, yo me hice famoso por ti, pero no cualquiera se para ahí, que no cualquiera tiene ese valor de 110,000 gentes pararse ahí para tirarlo. Y ¿sabe? Es bueno destacar eso porque ahí fueron 110,000 gentes. Dicen que el que no se atreve nunca pierde porque pues no hizo nada. Pero por ejemplo, Luis García, en aquella final contra el Necaxa, él no quiso tirar el penal, se lo deja a Beto Coyote falla y pierde la final, pero por alguna razón a Luis García no le recalcan tanto el haber no querido tirar ese penal, y tampoco a Beto Coyote le reprochan tanto haber fallado el penal contra el Necaxa, pero ¿por qué a usted sí le quieren remarcar constantemente el hecho de que falló ese penal contra Miguel Celada? Simplemente porque era Necaxa. Nada más, era Necaxa. Y aquí era un clásico, era América. Es el equipo diario de Chivas y al revés igual. O sea, por eso se me recalca tanto eso a mí. Pero yo pienso que el que no quiere tirar un penal, no tiene el valor, no tiene la personalidad, ¿sí? Para estar ahí adentro. Y eso es en toda la vida, ¿eh? En todo, no más en el fútbol. Si no tienes personalidad ni carácter, no sirves. Oiga, y por ejemplo, ¿qué se hablaba justamente antes de ese partido? Porque un año antes se habían dado un agarrón, ¿no? América y Chivas en la, ¿qué fue? Semifinales de ese torneo, que Chivas avanza, echa fuera a la América, que venía de romper récord. ¿Y qué se hablaba justamente previo a la final? ¿Les vamos a volver a ganar? ¿Ya les dábamos la medida? ¿O qué se decían ustedes ahí en el interior? Mira, nosotros, al menos yo en lo personal, yo íbamos decididos a ganarles, ¿me entiendes? Y yo cuando hubo ese penal, yo dije, aquí los maté, aquí los matamos ya. Desgraciadamente me tocó fallarlo, pero en esa bronca que hubo, yo le reprocho mucho a Reynoso, ¿sí? A Carlos Reynoso, y ojalá me esté viendo él para que sepa lo que yo pienso de él. Una persona que echó a pelear a los jugadores. Cuando se vio perdido, los echó a pelear. ¿Sí? Entonces, no se vale que un extranjero venga todavía a manipular a un mexicano, a los mexicanos. O sea, él dio órdenes directas, como si, ¿sabes qué? Vamos a sacar de los carriles este partido, vamos a, no sé, a echen pleito, ¿él les dijo directamente a ellos? Yo lo noté cuando ya estaban ya perdidos, yo vi que hizo la seña, se le hizo a Tapia, a todos, se las hizo, que fueran a pelear, y él se rodeó de policías,
¿sí? Porque sabía lo que había hecho. Yo quise zafarme para irme sobre él, pero no me dejaron, porque a mí esa actitud de un extranjero a mí no me gusta, ¿sí? Hay que saber perder y hay que saber ganar. Y sigue habiendo, por lo que veo, cierta muina en contra de Carlos Reynoso. ¿Nunca lo volvió a ver después de eso allá fuera de la cancha? No, fíjate que ya después no lo volvió a ver. Yo jugué contra de él, yo estaba en Potosino y siempre gritaba y dice, nomás cuiden a Cisneros, agarren a Cisneros. Y yo lo agarraba de la mano a él, y dije, agárrame tú. Y yo lo agarraba de la mano a Reynoso y andamos así como señoritas agarrados de la mano en el campo. Marcándose. Yo con rencor, pues, porque decían, agarren a Cisneros. Y dije, pues agárrame tú. ¿Sí? Yo me acuerdo que a mí me daba miedo el señor Cisneros. Cuando así yo lo veía jugar, a mí me daba miedo porque lo veía grandote, barbudo, así como todo fortachón. Y yo decía, este cuando va a matar a algún americano, porque se veía muy fuerte el señor. Sí, la verdad, yo estaba muy fuerte, la verdad, porque me gustaba entrenar, me gustaba trabajar, ¿sí? Me dedicaba a mi deporte, lo que es mi deporte realmente. Estaba yo muy fuerte. Hacíamos mil abdominales diarias. O sea, olvídate, estaba yo fuertísimo, chocaban conmigo y no es por decirte nada así, pero a los jugadores se les hacían moretones en las piernas. Estaba yo muy fuerte. El prototipo de los mexicanos regularmente no es una persona de muy alta estatura, ni tampoco demasiado fornidos. ¿Tiene usted ascendencia extranjera, más allá de México? No. Todos mis hermanos, todos jugaron fútbol, la mayoría. Y todos son altos. Yo era el más bajo de todos. ¡Wow! ¿De dónde viene lo del apodo del vaquero? ¿De dónde viene? El apodo de vaquero viene de que yo tenía ganado lechero. ¿Sí? Entonces, un día invité a Julio Aguilar a tu casa y dice, ¿para qué juegas fútbol tú? Pues aquí tienes tú tu ganado, tienes todo eso. Y él lo hizo extensible con Hernández Jr. en Monterrey, que en paz descanse. Y él fue el que me puso el monte del vaquero. Robert Aguilar, wow. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta de Octavio, ¿por qué es un hombre fuerte? Todos sabemos que las personas que crecen o que viven en rancho y que crecen en medio de cuidar vacas, cuidar ganado, tienes que ejercer cierta fortaleza, no solamente mental, sino que aparte de eso, físicamente es trabajo pesado. Entonces, digo, yo siempre lo he dicho, los niños que vienen de rancho son mucho más pilas que los que crecen en una ciudad. Sí, exactamente, así es. O sea, a mí yo siempre lo he externado y lo he dicho siempre que a mí me gustaría descansar en paz en un rancho, ¿sí? Porque yo soy humilde y soy ranchero de corazón. O sea, la mera verdad, me encanta el campo. Entonces yo todo eso, como te digo, yo todo eso lo transmito a los niños, que eso es lo más bonito que hay, el rancho. Y no importa de qué rancho seas. No importa, es un ranchito que no vale la pena, pero que nunca les he dicho, no, ustedes nunca nieguen de dónde son, ¿sí? Porque la persona que niega sus de dónde es y niega a sus padres no sirvió para nada. Señor Cisneros, cuando usted ingresa al fútbol, ¿hay alguien en particular que le extiende la mano para ayudarlo? Sabemos muy bien que se dice, ¿no?, que hay que pagar derecho de piso para entrar a canteras de diferentes equipos, pero en su época, cuando usted iba entrando, ¿quién le extendió la mano o cómo fue su proceso para llegar a la Liga Nacional? Mira, yo empecé a la edad de 15 años, ¿sí? 15 años tenía, fui a una prueba a México con el Diablo Benumea, que era jugador del Necaxa, él traía las reservas del Pachuca. Entonces yo llegué un martes, entreno martes, miércoles, y nos citan a una interescuadras a Pachuca, ¿sí?, a jugar con el primer equipo, lo traía Carlos Miló. Y termina el entrenamiento del jueves y me hablan a la oficina para firmar un contrato de primera división. 3 días me basaron para un contrato. Y luego el sábado viajo a Monterrey con el equipo de primera división a la banca. O sea, fue una cosa rápida,
Porque toda mi familia jugó fútbol, pero a mí nadie me tendió la mano, sino que mi familia fue, la mayoría fueron profesionales. Somos 32 jugadores entre hermanos y sobrinos que han jugado tercera, segunda y primera división. ¿Entre ellos quiénes son sus hermanos? Mira, estaba Salvador Cisneros, en Zacatepec, en paz descanse, Francisco Cisneros, José Luis Cisneros, Juan Manuel Cisneros, estaba Carlos Cisneros, Javier Cisneros, Manuel Cisneros, Alejandro Cisneros, que fue en Cobres, que hace 3 meses acaba de fallecer en Juárez. ¿Sí? O sea, muchísimos. Wow. Martín Cisneros, que es un jugador que salió 2 veces campeón de goleo en segunda división en Acapulco, que ese era un fuera de serie. Lo llevé a Chivas cuando yo ya estaba retirado, y Alberto Guerra me dijo: este es el centro delantero que necesitamos, Cisneros, este es su sobrino. Lo llevé en la mañana, en la tarde estaba en Acapulco, se regresó por la novia. ¿Cómo ves? Ay, me suena muy similar a un compañero que se fue hasta lugares europeos a seguir novias. No, le hagas caso. La verdad, fue una cosa muy triste que me dio a mí, porque dije, ¿cómo es posible desperdices esto? Se lo llevaba, Fernando Medina se lo llevaba a Portugal. Y no quiso irse porque no le gustan los aviones. O sea, cosas increíbles. Sí, son muchos, ¿no? Así hay muchos casos de jugadores mexicanos que de repente se perdieron y eran unos cracks. De hecho, es muy complicado. Ahorita que yo estoy escuchando cómo entró usted, dijo, pues la verdad es que para los jugadores actuales es súper difícil, ¿no? Llegar a tercera división inclusive. Sí, la verdad, sí, es muy difícil. Ahorita porque hay mucha gente vival, uh-huh. Lo tengo que decir, a algunos jugadores también. ¿Sí? O sea, ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Uh-huh. Descobran a los chamacos nomás por llevarlos a hacer una prueba. 10, 15 mil pesos por llevarlos. O sea, eso no se vale. No se vale porque están engañándolos. No es fácil llegar a ser profesional. Y si lo eres, que sea por tu propia voluntad, o sea, que por lo que vales, no por estar pagando. Entonces, muchas veces se habla de la corrupción en el fútbol, y también al América, por ejemplo, mucha de la carrilla que es contra el América es árbitros vendidos, compran partidos, aquella situación con el Necaxa cuando eran hermanos. Entonces, ¿todo eso realmente sigue existiendo? ¿Ha cambiado algo a su parecer en el fútbol mexicano? Fíjate que no ha cambiado mucho. La verdad, yo sigo viendo todavía mucha inclinación para el equipo América. También para Chivas, te voy a decir. Ha habido partidos que realmente pues, no son penales y no se los marcan. O sea, la verdad. O sea, yo no sé de qué manera. Y más ahorita con el VAR, hombre. Voy a creer que el VAR a veces se equivoca el mismo por no marcarlos. Sí, sí, sí. El VAR es un arma de doble filo que... Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera existido el VAR en la década de los 70s, 80s, cuando usted jugaba? O sea, las cosas fueran diferentes. No, mira, yo pienso que a mí eso del VAR es una cosa que a mí no me gusta. Porque pasa media hora y apenas está marcando el foul. La verdad, sí, le quita mucha emoción al espectáculo. Sí, le quita. Cuando estás en el estadio es peor. Sí, le quitan mucho a los árbitros. Bien, es un ser humano que se equivoca. Y ahora no, ahora ya parece que está pitando el VAR. Sí, ya no es ya no es de inmediatez, ¿no? ¿Sabes qué? En el caso de aquel penalti, cuando Miguel Celada detiene el penalti, despeja rápidamente el balón para evitar precisamente que el árbitro llamara de que él se adelantó en la portería. Si hubiera existido el VAR, probablemente regresan la jugada, le permiten a usted cobrar nuevamente ese penalti y tal vez la historia sería diferente. Sí, así es. Si hubiera sido el VAR, sí lo hubiera repetido, porque fue muy obvio que se adelantó varios pasos. Y fue muy vivo, la verdad, Celada, yo mis respetos, porque Lolo tiró la pelota para que no le marcaran que lo fuera a repetir otra vez.
¿Qué sucedió en los vestidores después de ese partido? Cuando usted llega al vestidor, ¿qué le dice el resto del equipo? ¿Iban tranquilos, así como que ni modo? ¿Cuál fue la reacción de ellos hacia usted? No, todos me apoyaron. Todos estuvieron conmigo, estuvieron apoyándome, que no había problema. Dice, no, pues somos seres humanos, todos fallamos. Y si mira, Palermo falló 3 en un solo partido. Sí, o sea, eso sí. En ese momento, ¿quién era el entrenador de Chivas? Estaba Guerra. Alberto Guerra. Wow. ¿Cambió la directiva el trato hacia usted después de esa final? No, todavía jugué varios años con Chivas todavía. O sea, no cambió nada. O sea, es que no te pueden marginar por un penal a lo que tú venías haciendo con Chivas. Todo lo que diste por Chivas. Claro, especialmente venía de varias y usted aparte era el mandamás en cuestión de penaltis. Como dicen, al mejor cazador se va la liebre. Esa vez le tocó a usted y no pasaba nada. Pero esa misma pasión o coraje ya no existe, desgraciadamente, creo que en los jugadores. Ese amor a la camiseta ya no existe. No, ya se acabó. Eso ya se acabó ahorita. Ahorita es puro dinero. Ahorita, mira, nosotros no cobrábamos mucho antes. Era un amor a la playera, como no tienes una idea. ¿Sí? O sea, nosotros queríamos, al menos yo quiero muchísimo a Chivas porque desde niño fui Chiva. Mi papá me llevaba a ver los partidos. Y Dios me dio la fortuna de jugar ahí. Pues olvídate, con más cariño estoy con ellos, ¿verdad? Pero la verdad, hoy el fútbol, los jugadores juegan un año y ya tienen para vivir toda su vida. Y no, y aún así, no le ponen las ganas que le ponían los jugadores en aquella época. ¿Qué hacía bien la directiva de Chivas en ese entonces? Mira, la directiva de Chivas, había mucha armonía. Siempre estaban con nosotros. ¿Sí? Lo que yo veo hoy en Chivas, que el dueño de Chivas muy pocas veces está con ellos. ¿Sí? Y luego tienen un cáncer ahí, como Peláez, que para mí es el que está haciendo las cosas mal en Chivas. Es un cáncer para Chivas. El hecho de llegar del América a Chivas le molestó a usted, de América a Chivas le molestó a usted cuando contrataron a Peláez. La verdad sí, a mí sí me molesta eso porque no está haciendo las cosas bien y se está notando cómo está Guadalajara. El día que renunció Vucetich, tenía que haber renunciado él también. Tenía que haber eso. ¿Qué le pareció el momento en que Mauri Vergara recalca que Ricardo Peláez se queda como director deportivo y aparte 2 días después Ricardo Peláez le regresa el favor y hace a Michel Leaño el director técnico? Ahí ves la falsedad de las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Día anterior había dicho que nomás era un ratito. Sí, nada más que iban a tener otro técnico. ¿Y qué está pasando ahorita? Que ya lo eligieron como entrenador. O sea, ahí se ve la falsedad de Peláez. Entre ustedes las leyendas de Chivas, ¿qué opinan, por ejemplo, de que este joven Leaño sea el entrenador del equipo cuando realmente pues no tiene ningún pergamino, ¿no?, para dirigir al equipo más grande de México? La verdad, si nos dejaran opinar, ¿sí? No estaría ese señor ahí. Si nos dejaran opinar, pero a veces opinamos y pues se la pasan a volar con el triunfo. Les vale. La mera verdad. A usted todavía le tocó la época donde Guadalajara era un club deportivo, ¿no? Que era socios y tenía presidente. ¿O ya le tocó una época de Chivas con un solo dueño? No, eran varios socios. Uh-huh. Eran varios socios, pero siempre estaban con nosotros. La verdad, ahí en el entrenamiento llegaba uno, llegaba otro, pues siempre a ver qué necesitábamos, qué es lo que pasaba y eso. Hacíamos reuniones, ¿verdad? Y había un ambiente padrísimo, un ambiente de familia, un ambiente de equipo. Eso es lo que nos sacaba adelante de todos. Oiga. Hoy cada quien agarra para su bar. La otra vez me contó cómo llegó usted a Guadalajara y que previo tuvo una oferta del América, ¿no? Exactamente. Yo estaba con Potosino.
terminé mi contrato y ese día, un martes, jugamos contra Perú. Jugamos ahí en Monterrey, donde venía mi buen amigo Juan Carlos Oblitas, que estuvo conmigo en Veracruz. Y luego llegó Panchito Hernández, en paz descanse, me ofreció que lo que me diera Monterrey me lo daban doble. Y yo le dije muy claro, se lo dije, con ustedes ni regalado me voy. Así se lo dije, con esas palabras. No te miento por mi madre que está en el cielo. Así se lo dije. Que terminó el partido, ese día ganamos 2-1 con un gol mío a Perú. Terminó el partido y me jaló don José Antonio Roca. Dice, a ver, Cineros, venga para acá. Y que dígame, profe, ¿qué se le ofrece? Y se me está diciendo, Panchito, que no te vas a la América. Se lo repito a usted también, que ni regalado me voy con el América. ¿Y sabes cuál fue su respuesta de él? Si no vas al Mundial. Dije, está bien, no voy al Mundial, pero con América no juego. 78, ¿no? No me llevó al Mundial. Y siendo el mejor 10 que había en ese momento, el mejor 10 de México. No, y es que realmente el 10 es prácticamente inexistente ahora en el fútbol mexicano, y de hecho en muchas ligas. Entonces, por un capricho del América, no llega usted al Mundial. Exactamente. Del América y por Toño Roca. Pero ¿qué dice eso? Estamos hablando del amor de la camiseta, pero dice mucho eso del América, porque ¿cuál es el afán de llevarse a una persona tan conocida con el grupo de Chivas para llevárselo al plantel del América? Y especialmente en esa época. Mira, yo no, es que ya pensaba en el retiro de Reynoso y querían que yo ocupara su lugar de él, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, yo estaba con Potosino, o sea, yo no jugaba con Chivas todavía y firmé con Monterrey cuando les dije eso. Y vieras qué bien, Monterrey me atendieron de las mil maravillas. Es un club también que quiero mucho también, porque te dan todo, la verdad, y ofrecen una amistad sincera. Yo tengo muchos amigos ahí en Monterrey, el de la porra que era de Monterrey, un señor le decían Matosas, fue el primero que se acercó conmigo, me presentó a su familia, y es una amistad que llevamos con su familia, de ellos, que yo los quiero como mis hermanos, la verdad, ellos vienen en mi visita donde yo esté, y yo voy y los visito, o sea, una amistad muy sincera que agarré con ellos. Entonces, bueno, entiendo, por esa parte entiendo, entonces ellos, en ese momento aún usted no estaba con Chivas y por eso la invitación hacia la América, pero ese mismo amor a la camiseta de Chivas le lleva a decirle que no, se pierde el Mundial, posteriormente va a Chivas y sabemos el resto de la historia. Si el América hubiera sido entonces su primer boleto al fútbol nacional, ¿usted se hubiera dedicado a la ranchería entonces? La verdad sí. La verdad, sí, a mí, mira, es que muy poca gente lo sabe. Yo llegué muy chamaco a América, junto con Alfredo Tena, llegamos los dos, ¿sí? Y Alfredo Tena lo firmaron, y a mí me iban a firmar también, pero querían que yo pagara hasta mis pasajes. O sea, una discriminación tremenda. Y de ahí comencé a agarrarle más odio todavía al equipo. ¿Qué era? Era ese, entre comillas, racismo por la tez de la piel, por la socioeconomía, ¿por qué? ¿De provincia o qué pasó? Yo pienso como ellos llegaban en carro, y yo vivía acá para el lago de Texcoco, fíjate, ¿sí? Viajaba en el camión, agarrado, pasando frío y todo eso, y era el primero en llegar siempre, que todos los jugadores. ¿Por qué? Porque yo tenía ganas de ser alguien. Tenía muchas ganas. Y eso a mí me dolió mucho cuando me dijeron eso. Y dije, no. Y saliendo de ahí, estaba un profesor, no se acuerden de él, don Miguel Marín, en paz descanse. Claro, sí, claro. Superman. ¿Sí? Y saliendo de ahí, él me ofreció irme al Atlético Español. Después del entrenamiento, fíjate. Y me fui al Atlético Español y me ofrecieron todo, me rentaron un departamento y todo. Y dije, de aquí soy. El Atlético Español. ¿Y cómo se da su paso a Chivas? ¿Qué sintió cuando le dicen, oiga, Chivas está interesado por ti? ¿Cómo pasó?
No, olvídate, no dormí. Te lo juro que no dormí. Cuando me dijeron eso, estaba yo en el Potosino, y cuando regresé de Monterrey a Potosino, y me dijeron eso, y le dije a Beto, dame chance de irme. Y Beto, buena persona, amigo, adelante, Lalo, vete. Y no había... fui el hombre más feliz, te lo juro. Entonces, ¿no había tanta restricción con los contratos en ese momento? No, no había tanto, ¿no? O sea, había veces que tú jugabas con un equipo y si, por ejemplo, yo cuando me salí de Chivas, me prestaron a Irapuato y nomás jugué 2 partidos, que ese día le metí un gol a Chivas, contra Chivas, y no me pagaron y me regresé a Chivas y podías estar jugando. Pude estar jugando y yo salí campeón con Chivas en el 86. Ya no lo jugué, ni Benjamín Galindo lo jugó tampoco, porque estábamos lastimados. En la final contra Cruz Azul, usted estaba ya todavía contra en la parte Cruz Azul, del sur. Exactamente. ¿Sí? Usted no cuando se finalmente decide retirarse del fútbol ya por completo, ¿sale con algún resentimiento con la liga, con Chivas, con alguien? ¿O fue una decisión que tomó muy calmado, muy tranquilamente? Mira, yo pienso, y siempre lo he dicho, que cuando tú das ya lo que diste, debes de ser consciente y decir, ¿sabes qué? Déjale el paso a otra persona. O sea, porque tú ya no tienes el mismo rendimiento. A mí me comenzaba a doler la rodilla y dije, no. Inclusive Potosino me ofreció un contrato también, todavía. Y le dije, no quiero engañar a nadie. Mi rodilla ya no me responde y yo no voy a tirar a la calle lo que yo ya hice, y esto los agradezco por haberse fijado en mí, pero no quiero nada. Si yo hubiera sido otro, pues sabes qué, dame el contrato y ahí me la paso bien, ¿verdad? Pero no, yo no soy así. Como cierto jugador de Chivas. ¿Perdón? Como cierto jugador de Chivas que viene del América, ¿no? Pues sí, la verdad. Ay, Peralta, no te rajes. Ay. Ay, Peralta, llegan lastimados y siguen queriendo cobrar. A mí me da vergüenza. Mira, a mí, cuando yo me operaron de la rodilla, me aventé 2 meses, ¿sí? Que la rodilla era para más tiempo, pero yo quería jugar. ¿Sí? Yo no quería dejar mi puesto, yo quería jugar. Y don Marcelino Paneagua me decía, dinero, ahí está tu dinero, ve a cobrarlo. Y dije, no, don Marcelino, ojalá estuviera, ya no está el señor, paz, descanse ya, pero él te podía firmar lo que yo te estoy diciendo. Dije, no, señor, a mí me da vergüenza ir a cobrar si no estoy desquitándolo. Cuando sí, yo comencé a jugar, fui y cobré. Este repechaje, liguilla, ¿le gusta el sistema sin ascenso, sin descenso? ¿Qué opina de esto? Mira, el sistema de competencia es negocio, ¿sí? Que cada 6 meses sacas un campeón. ¿Sí? Eso es negocio. A mí lo bonito del fútbol era jugar los 38 partidos seguidos y que hubiera su descenso. Ahorita no hay descenso porque todo se maneja a base de dinero. Si ni siquiera en tal lugar tienes que pagar 100,000 pesos, no sé cuántos millones, no sé cuánto tienen que pagar. O sea, es negocio. ¿Qué le falla al fútbol mexicano y por qué en la selección mexicana ha fracasado prácticamente en toda su historia en mundiales? Mira, te voy a decir por qué. Porque ahorita en la actualidad los jugadores no tienen hambre. Esa es una realidad. Ellos dicen, juegues o no juegues, me están pagando. ¿Sí? Entonces yo pienso que mientras no haya un tope de sueldos, entonces es cuando México va a tener que brillar. Que haya un tope. Porque ahorita ya, como te digo, un jugador que juega 2-3 partidos ya gana 200,000-300,000 pesos mensuales. Y eso es esos son los que ganan poquito. O sea, sí, estamos hablando de que el fútbol mexicano es comparable y de hecho la nómina de varios equipos es mucho mayor a las de los equipos de Estados Unidos y por eso los jugadores no tienen ganas de irse, o de los que se van a Europa pues van a ganar mucho dinero, pero no les importa quedarse en México y hacer nomás lo suficiente para seguir ganando un salario. Exactamente, aquí ganan bien. ¿A qué me voy a Europa? Si en Europa voy a ganar menos, y aquí estoy en mi casa, me estoy conformando aquí con lo que nada más, y ahí me la llevo. O sea, la verdad es una mentalidad del jugador mexicano muy, muy tonta.
Yo lo único que admiro es a Hugo Sánchez, la mera verdad. Ese tuvo el valor de irse, de todo lo que le gritaban. Y mira, y te voy a ser sincero, yo aquí no he visto que le hagan un homenaje a Hugo Sánchez. Se lo merece, porque es el mejor jugador que ha dado México. Se lo merece. Y sin embargo no lo han hecho. ¿Por qué? Porque Hugo habla y mucha gente piensa que habla de más. No, habla lo que es. ¿Sí? Aunque tiene ese ego él, pero habla lo que es. Y eso les duele mucho a los directivos. Y aparte los pergaminos los tiene Hugo Sánchez. El actual proceso de la selección mexicana con Martino, con Tata Martino, ¿a usted le gusta el proceso? Aunque haya perdido los tres finales este año contra Estados Unidos, pero en papel se ven bonitos los números. ¿A usted le gusta este proceso del Tata Martino? A mí la verdad no me gusta, ni el fútbol que están haciendo. Mira, Canadá les dio un baile tremendo. La verdad, ¿sí? Tremendo. O sea, no puede ser posible que Canadá haga eso con México. O sea, ¿en qué nivel estamos? ¿Sí? Y es el conformismo de los jugadores. Es el mismo conformismo que tienen. Una vez más, le agradezco su tiempo el día de hoy por acompañarnos y platicar. O sea, yo creo que podemos pasarnos 10 horas platicando y no sí. Se nos acaba la conversación. Pero obviamente el tiempo es apremiante y nuevamente le agradezco tomarse el tiempo para platicar con nosotros el día de hoy. No, te lo agradezco a ti. Te quiero hacer mención que, no sé si ya te lo dije, me metieron al Salón de la Fama de aquí de Guanajuato. Sí, te los agradezco porque creo que hice los méritos suficientes para estar ahí. Sí. Y vamos a ver si, hoy ya me metieron a Celada, creo, a Pachuca. Entonces voy a ver si también me pueden meter y que lo hagan en vida. Porque ya de muerto ya, ¿para qué quieres que te hagan homenajes o eso? De una vez, sí, de una vez. Para sí. Sí, no, es lo bonito, de una vez. Y entonces, si usted ahorita le han ofrecido alguna vez trabajo como, no sé, auxiliar, director técnico, algo en algún equipo de la Liga Mexicana, ¿por qué no? No me gusta. Te soy sincero, no me gusta. Yo soy más formador. ¿Sí? Ahí me gustan los niños jugando. Esa es mi labor. ¿Sí? Esa es mi labor que yo creo que Dios me encomendó mucho a mí. Hacer eso. Evitarlos de la droga y evitarlos del alcoholismo. Esa es mi labor. ¿Cuál es el principal consejo que le da a los niños cuando empieza usted a formarlos? No, nomás vieras, están esperando el día de entrenamiento para estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo les doy un respeto, nunca les digo una grosería, jamás les digo una grosería. O sea, yo los respeto a los niños y sobre todo, no nomás es fútbol, ¿sí? Yo les pido calificaciones para que el fútbol puedes llegar o no puedes llegar. Y la escuela es para toda la vida y de ahí se pueden mantener. En días recientes, hablando de groserías, me recordé esto, el Tuca Ferretti se metió en una broncononona con la prensa por su manera de dirigirse, ¿no? El Tuca Ferretti siempre usa lenguaje muy florido en sus conversaciones, pero esta vez utilizó palabras que ahora se denominan no aceptables, homofóbicas, etcétera. Y tuvo que pedir disculpas, va a tener que pagar una multa y etcétera, pero lo aceptó, dijo que se equivocó. ¿Ha tenido usted o tú alguna vez en el pasado roces con el Tuca Ferretti mientras jugaban? Sí, tuvimos sus roces así cuando él estaba en Pumas, pero mira, yo en el campo, cuando yo jugaba, yo decía groserías. Yo jugaba, me divertía. Yo me andaba riendo con los contrarios, o sea, bien, o sea, yo iba a lo que iba, o sea, a jugar, yo no iba. Eso de ahora le voy a pegar a este, porque no. Nunca tuvo algún... Y ahora sí, le llegan a los jugadores, hacen un drama, que cállate. Les echan ¿Nunca agua tuvo algún placa, pique con alguien? También. Pero ¿nunca tuvo algún pique con algún jugador? No sé, Tena o Cristóbal Ortega. ¿Nunca tuvo así un pique de te voy a ganar y cosas así? No, fíjate que no. Fíjate que no, yo nunca tuve ese problema. Por eso mucha gente me dice que por qué tanto el respeto que le tienen a uno y que porque yo me lo gané. ¿Sí? Por ejemplo, a veces nos juntamos Tomás Boy,
con el Atlético Español y me dan el gafete de capitán. Y mismo Tomás dice, es que él se lo merece. Tenía una expulsión. Y no les he platicado esta de cuando iba yo a los Citlalis. Iba yo peleando con Cuellar. ¿Sí? Ah. El jugador más disciplinado. Y ahí voy a México. ¿Y qué pasa? Que Citlalis se lo dan a Cuellar, teniendo dos expulsiones. ¿Sabes qué hice? Me levanté y me salí. ¿Le importaban a usted los reconocimientos, los trofeos, las medallas? En ese momento sí me importaban. ¿Por qué? Porque era una cosa que yo ya me lo había ganado. ¿Sí? Yo no pedí nada dado. Eso yo lo había ganado. Pero como Cuellar jugaba en México, pues no me lo dieron a mí. Y me paré y me salí. Y hubo mucho abucheo, la verdad sí hubo mucho abucheo. ¿Nunca le expulsaron en su carrera? No. Nomás tengo dos amonestaciones por hacer tiempo. ¿Dos amonestaciones en cuántos años de carrera? Como 14 años de carrera, ¿no? 20 años. 20 años de carrera en primera división y solo dos amonestaciones. Empecé de 15 y me retiré a los 35. ¿En qué momento se convierte usted en el titular para los penaltis? ¿Cómo lo designan? ¿Cuándo se convierte usted en el especialista para penaltis? Bueno, yo toda mi vida fui tirador de penaltis. ¿Por qué? Porque por la técnica que tenía yo, ¿sí? Por la facilidad que tenía con las dos piernas. ¿No era de agarrar mucho vuelo usted? No, yo no agarré tanto vuelo. Yo sabía, lo que yo tenía que ya sabía dónde tirarlo. Si me lo adivinaba, pues ni modo, ¿vale? Yo ya sabía siempre tenía un lugar. Y ejemplo, Guerra me decía, no, es que tú tíralos. Todo el tiempo me decía, Guerra, tú tíralos. Contra Puebla, que perdimos la final. Nadie quería empezar. Yo ese día estaba calambrado. Y nadie quería tirarlo. Ni Pajarito, ni nadie quería tirarlo, empezar. Yo dije, a Beto, yo empiezo. O sea, el carácter que yo te decía hace rato. Carácter y personalidad. Y lo tiré y casi Pedro Soto me lo agarraba, pero entró la pelota. En ese juego contra el América, Miguel Celada, a usted lo tenía muy bien estudiado. Me imagino que estudió muchos videos para ver cómo tiraba usted los penaltis, sabiendo que si había esa situación, le iba a tocar al vaquero disparar desde el punto penal. La verdad sí, porque él me lo dijo. Dice, yo te tenía bien estudiado. Dice, yo veía diario, veía yo el video. Diario yo veía los videos. ¿Fue inocencia suya? ¿Fue soberbia? ¿Qué fue? ¿Por qué no cambiar la técnica y disparar hacia otro ángulo en ese penalti? Mira, lo que pasa que lo tenía tan decidido el tiro ahí, iba muy pegado al poste. Entonces, luego que se adelanta, pues agarró más espacio para poderlo parar. Eso fue lo que pasó, o sea, fue más vivo que yo, o sea, yo lo reconozco, fue más vivo que yo. Sí, porque mal tirado no estuvo, la verdad iba pegado al poste, pero Celada se estiró, yo creo que nunca sabes tirar igual Celada, ¿verdad? No, la verdad, yo nunca lo vi a volar tan rápido como esa vez. Dilo, Octavio, al América le regalaron ese penalti. ¡Dilo! No lo voy a decir. Pero la verdad es que disfrutamos mucho esa final, ¿eh? Yo creo que es uno de los más grandes recuerdos de mi niñez esa final. Y pues mira, estar aquí con uno de los protagonistas, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Es un honor estar con usted. Ahí pasó alguien enseñándonos el escudo, ¿de qué? ¿De Rayados o de qué fue? Ah, es mi nieto. Sí, le va a Monterrey. Oye, sí. Espérame, es que, pero, señor Cisneros, fuera de Monterrey son muy pocos los aficionados que le van a Rayados o a Tigres. ¿Qué está pasando en estos últimos años que empieza a expandirse la afición por estos equipos regios? La verdad es que en Tigres y Monterrey, porque lo que han hecho, verdad, mis respetos, en años atrás, todo eso, han invertido mucho y han tenido muy buenos campeonatos. Sí, o sea, la verdad que ahorita ya por todos lados ya ves Monterrey, ya ves todo, ves escuelas de fútbol de Monterrey, aquí en León hay. Definitivamente. Oye, y ahí en León,
No ha pasado a saludar a la Tota Carvajal, que sigue ahí también dando clases a niños. No he ido a verlo, la verdad no he ido a verlo, pero por acá anda también. Algún día de eso voy a ir porque dice hasta que me parezco con él. Parecemos Un gemelos, poco. dicen. También un poco con el Tuca Poco con el Tuca, ¿verdad? Sí, Sí, un nada más que poquitito. en carácter no, en esa forma no. ¿Sí? En carácter sí tengo carácter, pero no soy grosero. ¿Quiénes son sus mejores amigos de que conocían el fútbol? Mira, uno que se nos fue, que es el Pelón Gutiérrez, en paz descanse. Es una persona que yo me llevo siempre muy bien con él, con Fernando Quirarte, con Demetrio Madero, con el Zuli Ledesma, con Snoopy, con Sammy Rivas, que está en Estados Unidos, y ellos nos mensajeamos. O sea, lo que pasa es que yo hice mucha amistad con ellos. Y un día, si un día en entrevista a Demetrio Madero, él te puede decir, yo nunca me llevé a groserías en el campo con ellos, jamás, jamás me llevé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me gustan las llevaderas, porque el cuerpo no sabes para aguantar y sales mal con la persona. Entonces yo no, nunca me gustó eso, nunca me gustó llevarme con nadie. Les hablaba a todos, buenos amigos y todo, ¿eh? Pero decirles una grosería o eso no. ¿Qué sabe más, ganarle al América o ganarle al Atlas? Mira, la verdad, ganarle a América. La mera verdad. ¿Qué preguntas? Claro. Con Atlas, fíjate que con Atlas tuvimos un clásico donde pude haber hecho cuatro goles, le metí tres y falló un penal ahí contra el Atlas. ¿Sí? Si no le hubiera hecho cuatro, hubiera sido de los pocos jugadores que han hecho cuatro goles al Atlas. Realmente los demás son clásicos, por ejemplo, el clásico joven, el clásico regio, el clásico tapatío. ¿Realmente son clásicos o sigue existiendo solamente uno solo, el clásico nacional, que es América Chivas? Ese es el único que hay. Es el único que hay. Los demás es pura charlotada, eso, hombre. Entonces, sí, la verdad es que clásico, que Pumas América, que Pumas Cruz Azul, esas son puras charlotadas. El clásico bueno es el América Chivas. Es el único que hay, el que donde de verdad, y paz descanse Públeda también decía, aquí está la playera. Y yo siempre estuve con él, siempre con eso igual. Yo siempre me decían a mí, oye, que vamos contra las águilas. ¿Cuáles águilas? Son guajolotes, hombre. Y así, sí, la verdad, yo siempre, con ese rencor que siempre le tuve a la América y le sigo teniendo siempre, ¿va? Es más, no uso ni playeras amarillas, con decirte. Eso, no, aparte está feo ese color, además. No, está bonito, pero ni una de Brasil. No, yo no uso Eso nada de eso, la vera verdad. Mi está mujer a bonito y veces me dice, diferente. oye, que te Ay, pongas esta playera amarilla. Dije, no, bótate con eso. Yo aquí con eso no. ¿y de niño quién era Otra, su otro ídolo? color. Mis hermanos. Mi Hermanos. hermano Salvador Cisneros jugó en Zacatepec. Era un jugadorazo. Yo lo veía desde niño y yo dije, yo quiero ser como él. La verdad, más que Dios nos lo quitó muy joven, de 24 años. Wow. Ah, ¿enfermedad, accidente, qué fue? Un accidente de automóvil. Ahí Wow. venía mi otro hermano también y tuvo una fractura de fémur. En Los paz dos jugaron en descansen. Zacatepec. Sí. Wow, pues señor Cisneros, nuevamente le agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez que platiquemos. Espero que volvamos a platicar. Antes de irnos, ¿qué planes tiene para este fin de año? Navidad, Año Nuevo, ¿cómo lo celebra? ¿Qué planes tiene con la familia? Mira, aquí Navidad la vamos a pasar con mis hijos. ¿Sí? Aquí en León, aquí están los dos que tengo. Aquí me la voy a pasar. Y en Año Nuevo me van a hacer un homenaje en Pénjamo. Todas las personas, como pues yo soy de ahí, pues me dicen que soy de Sí, ahí. claro. De ahí es mi Entonces, papá también, de hecho. sí. Y me van a hacer un homenaje, ya me mandaron a avisar para el día primero, hacerme el homenaje ahí. Muy bien. Felicidades, Muy señor bien, Cisneros, nuevamente señor Cisneros. por este ingreso al Salón de la Fama ahí en Guanajuato, por este homenaje en Año Nuevo. Muchas felicidades. Desgraciadamente, no, ya quisiéramos poder asistir. No sé dónde va a estar Octavio, pero yo creo que yo ni, no sé ni dónde voy a estar yo en Año Nuevo, la verdad. Ahí. No sabría ni decirle. La vida está No, yo loca, pero tampoco. Sí. Muchas felicidades y nuevamente muchísimas gracias por este tiempo y pues le deseamos un excelente día, un excelente resto del año y esperemos platicar nuevamente en este próximo 2022 también. Claro que sí, cuando gusten, ojalá y un día se den una descolgada para que vean el pueblo de Pénjamo, si no lo conocen, para que vean ahí las amistades de uno
en un homenaje, que vayan, eso me daría mucho gusto verlos por ahí, ¿sí? Y ver que la gente todavía se acuerda de uno, ¿verdad? Mándele ya para cerrar un mensaje a toda la afición chiva que lo ve en Estados Unidos, lo escucha a través de estas plataformas en Estados Unidos también. Bueno, el mensaje que yo les puedo mandar es que no se desesperen, que no se desesperen, porque Guadalajara, a ver si Dios nos da la fortuna de volvernos a hacernos jóvenes para estar ahí otra vez, ¿sí? Pero que no se desesperen, todo tiene que pasar. Mientras no salga Peláez, olvídense, Guadalajara no va a levantar, la mera verdad. Pero tengan fe y hagan chonguitos para que se vaya Peláez. Mucha paciencia, como decía Calibán, serenidad y paciencia. Así es. Y dominio de ciencia. Muchas gracias, señor Cisneros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Aquí estamos para servirles.